todos a otro episodio más de La Terapia. Ya, qué bueno que estés aquí. ¡Tita! ¡Dímelo! ¡Tita! ¡Tita! Llegó Tita también. Tita está produciendo este show. Muchas gracias, Tita, por ser parte de nuestras vidas. Eres como ese ángel de la huella que ha llegado a nuestras vidas para que esto funcione bien. Nos pone en nuestro sitio, nos organiza. Es verdad, es verdad. A veces se escucha. La pastora de las ovejas. Si se escucha de fondo, es que tenemos que avanzar, tenemos que avanzar. Pero gracias. Leira. Nadie me va a preguntar qué me pasa. Ella, espérate. Pero bebé, estamos, recuerda que tenemos que... Ok, Leira, ¿qué te pasa? Leira, ¿cómo tú estás, Leira? Mal. Oh. Ave María. ¿Por qué estás mal, Leira? No, quiero en ustedes primero hablar de cómo ha ido su día para yo entonces pues sí, cerrar. Mi día ha sido súper bueno. En mi side, ¿cómo tú estás? Excelente. Me siento súper bien. Relajado, como que relax, super cool, sí, motivado, trabajando, como y te ves siempre digo. Sí, y tú. Yo, excelente. ¿Verdad? Excelente. Yo he pasado una semana, como dirían los españoles, no lo puedo decir porque se escucha feo. Pero antes de continuar, tengo que agradecer a la gente linda de Engage Studio, que es donde estamos haciendo este podcast, y invitarlos a ustedes que los que quieran hacer y encaminarse en este mundo podcastístico, lo pueden hacer aquí en Engage Studio. Precisamente estamos hoy aquí en el mismo setup que estuvimos la semana pasada, que es en el recibidor, vamos a ponerlo así, pero este es el estudio más grande, y tienen otro estudio en la parte de aquí atrás, donde está detrás de Misael, básicamente. Yes. También hay otro estudio ahí para podcast, y tienen un estudio de fotografía, así que si quieres hacerte foto, si quieres hacer podcast, de hecho aquí las luces son de ellos ahora mismo, este set de micrófono es de ellos, lo único que es de nosotros ahora mismo es las cámaras, pero ellos también pueden conseguir cámaras, así que arranque para acá, tírele por Instagram para que haga su cita y emprenda en este mundo podcastístico, que es algo súper cool. Dale, si tienes esa piquiña de que lo quieres hacer, zúmbate, no tengas miedo, y en Engage Studio lo puedes hacer. Muchas gracias, Engage Studio. Están en la Winston Churchill. Tienen parking y todo, así que está súper chévere el lugar. Ahora sí, Leira, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás tú, Leira? Estoy mal. Bueno, yo me casé contigo sabiéndolo. ¡Ey! ¡Wow! ¿Qué le hicieron a Leira? No sé. No, ese es plural. Ese es plural. Yo me acabo de sentar aquí. Les voy a contar. Cuenta. Mi esposo, mi amado esposo. Eso yo. Bueno. Me dijo me dijo que él quiere dormir en otro cuarto. ¿Cómo? Ya. Escucha feo. Ya. Eso dijo. Lo dice solo así, se escucha feo. Esto sí, una terapia hoy full. Todo. ¿Cómo se llama esto? La terapia. No sé si puedo hacer el ánimo porque esto está aquí. Ok, tenso. Le voy a explicar por qué. ¿Puedo explicar por qué? Sí, puedes explicar por qué. Ok, lo que pasa es lo siguiente. Da tu punto para tu defensa. Sí, porque está feo. A la suerte empezando este podcast, eso está bien feo. Está feo. O sea, de que tú no quieras dormir. Caballero que me está escuchando. Yo lo podría entender de Leira, que no quisiera dormir contigo. ¿Verdad? O sea, yo dormí con peste mejor en la cama y yo no me llegué. Eso... Yo no dije me voy a dormir a otro lado. Yo no me voy a dormir con la nena. Se quedó ahí. A ver, buen provecho a todos los que están comiendo en esto. Mira que conste, que yo no sé qué estoy hablando de bobería. Son estos dos. Ya mismo se la tira. Okay, defiéndeme. Clean, como yo. Sí. Bueno, mezclando mucho con Molusco. Como le estaba comentando, yo me tengo que acostar mucho más temprano que Leira. Entonces, pues supongamos que 7 a 8 ya tengo que estar yéndome, tú sabes, a dormir y qué sé yo. Mira qué bustero, le suena la alarma como a las 8, como para que se acueste a dormir, y él está en la computadora y le pichea. Es mi historia, la cuento como yo quiero. Si me dijiste a mí para contarla, te la aguanta. Y Leira se acuesta un poquito más tarde, como 1 o 2 de la mañana. Trabajando, porque ella... Trabajando, viendo Netflix. ¿Qué? Viendo Netflix. Preparándote el almuerzo del otro día. Dile, las nenas, sacando al perro, dándole comida al perro. Botando las cajas de las cosas que ustedes compran, que eso es lo que hay allí. Anyways, pues entonces, cuando Leira se va a dormir, ella dice que sí. Pero ella no trata las puertas con tanta delicadeza. Yo abro la puerta con mucho cuidado, pero entonces pasa algo, que si tú no cierras bien la puerta y tú abres la puerta del baño, la puerta se abre, la puerta del cuarto. Okay, entonces tú tienes que empujarla. Entonces ya eso no es mi culpa. Pues entonces me tengo que ir a bañar y eso, tengo que coger mis ropas, porque estoy con la linterna ahí. Buscando la ropa, voy al baño. No es que esté... Espérate, déjame hacer la... No es que esté con la linterna. Alex, okay, no seas exagerado. Punto A a punto B. Tú pero vas... abre. Ah, perdón, sí, que está... Se tiene el celular. Esta es la bombillita, ¿verdad? Y tú vas así. Leira va así.
como si fuera una ambulancia. ¡Wii! Por todo el cuarto. Si tú estás así, lo que ve es un celaje de luz, ¿verdad? Y chocando con las cosas, chocando. ¡Tum, pam! Entonces, si se choca, hace como que, ¡ay, María! Esto está en el medio. No, embuste, embuste. No sé, embuste, es exagerado. Entonces, la puerta la cierro con actitud. Es como, tú sabes, cuando tú cierras una puerta, como que aquí llegue. No, o sea, que, yo la abro con mucho cuidado y cuando la voy a cerrar la tengo que empujar. Sí, es tu fuerza. Es como que, no, la tengo que empujar para que cierre bien, porque si no se va a abrir. Eso que tengo un hombro. Si yo dejo la puerta abierta, aunque sea un poquito, se va a levantar y va a decir: ¡se va el aire! Si yo dejo las puertas abiertas, no hay cosa que. Mira, a veces la chiquita Adriana va al cuarto. Y yo creo que lo hace por maldad ya. Y se queda en la puerta hablando con nosotros. Próxima cosa. Tenemos aire en el cuarto, ¿verdad? Todo lo que tenga aire, más saber que esto es verdad. Y luego, si están conmigo, está el aire en el cuarto y cierra la bendita puerta y me hablas dentro del cuarto. Pues entonces, ella abre la puerta entera, bueno, un chispito, entera, se para en el medio de la puerta y me dice: mira, papá, ayer. Eres un exagerado. Estaba en la escuela y empieza a contarme. Pero bendito, ya está tratando de contarte, de tener esa conexión. Y tú peleando. La misma conexión, un paso más acá, la puerta cerrada la podemos tener. Pero le da frío. Ese es el poquito de frente y cierra la puerta. Entonces, ella se enfogona. Pero si quieres, estoy contando algo. ¿Me puedes contar acá adentro? Pero si me la puerta, se me va el aire. Y ella: el aire no se va a ir. ¡Ay, se me va a ir el aire! Ella hace como si fuera el aire. Como si fuera el aire. Corre para afuera. H, es un lío. Pues así mismo es Leira. Entonces, dejan la puerta abierta, se me va el aire. No, pero tú dijiste que cierro la puerta dura. Así que no venga con que ahora te dejo la puerta abierta. Ponte, la historia está nebulosa. Recuerda que hay 7 días en la semana. Hoy la dejo abierta, el otro día le dio concejal. Y hay veces que la cierra por un mes. Ya está. No, entonces, pues me meto a bañar. Ahí está, se mete a bañar. Ajá. Y el problema sí, que yo puedo aceptar. Abre la puerta y baja el toilet. No. Para que se escuche. No. Lo que sí es que el lavamano está fuera, está en el cuarto. Sí. O sea, no está dentro del baño. Ah, pues bien. Entonces, pues tengo que prender la luz para volver, poder, digo, es la luz que es para el lavamano, no es del cuarto. Ah. Pero obviamente el lavamano está en el cuarto. Sí. Pues entonces, tengo para poder coger mis cremas, lavarme la cara, lavarme la boca. Sí. Coge las cremas. Ay, Ale. Aquí, celular. Coge cuidado las cremas. Así, con así. El tema de las cremas. No, no, empieza. Espera, no va a ser porque se me echaba el celular. ¿Qué va a hacerle? Voy a hacerle. No. ¿Para qué baja? ¿Para qué baja la última botita? Sí, 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 sí. Esto le queda, esto le queda. Esto le queda. Y si no baja, me da de María. No, yo no hablo, pero es que. Ella está pensando en tu economía. En la economía. Exacto. Entonces, eso a mí me despierta. Tú ves en lo que Tita dijo, yo estoy pensando en la economía. Pues, ¿sabes qué? Yo me voy a comprar cuando le quede bien poquito, sí, me compra. ¿Tú sabes lo que vale esas cremas? ¿Viste cómo está ahora? Ya cayendo, está cambiando, ya está diciendo sí, que sí. Yo, porque es verdad. Hace le da la razón, entonces. Pero claro, no, no, lo que pasa es que él dice que si yo hago eso, yo no hago eso. Entonces, se cierra la puerta me levanta. Eso ya, una vez yo pierdo, o sea, yo estoy durmiendo y me levanto, no puedo volver. Se me hace bien difícil volver a conciliar el sueño, ¿sabes? No, porque tú sabes que tú vas a escoger el teléfono. Y ahí es el problema. Entonces, viene a las 9 de la noche, que supuestamente se tiene que ir a dormir, se acuesta en la cama con el teléfono. Y así puede estar 3, 4 horas. Eso no es mi culpa. Porque ya no puedo dormir. Porque ya me levanto. No. Eso es antes de yo subir. ¿Qué ha pasado? Cuando yo subo, tú estás despierto ahí. Hay días y hay días. Pero en los días que yo digo, me voy a acostar hoy temprano. Y se lo digo. Es bien raro. Y le digo, porque, ¿sabes? Yo digo, déjame prepararla para que ella sepa de que me quiero acostar temprano. Mi amor, me quiero acostar temprano. Sí, para que no haya ruido, para que todo, todo lo que ella tenga que hacer lo agarra. Yo digo, ella va a entender que es que yo me lo... Y eso va a estar ahí arriba, mira, en mute. Ella va a entrar ahí. Pues yo entro así. Y cuando se acuesta al lado tuyo, pega a brincar a la vez. Eso es lo otro. Porque Leira no. Tú sabes que yo voy a aceptar. Eso sí lo voy a aceptar. Porque tengo que buscar. Está allá, que está en el medio de la cama. No. Primero. A veces tiene la sábana pillada y tengo que alarla. Ajá. No. Fíjate esto. Leira tiene como, ¿cuántas almohadas tú tienes? Tres almohadas, ¿verdad? Hay veces que una de esas almohadas se cuela para mi lado. Yo no la busco, pero ya está ahí, ya yo estoy durmiendo. Pues Leira no me la quita, ¿sabes? Leira no la saca, Leira me la quita. ¿Sabes cómo? Tú sabes lo que ponen todas las textos en la mesa y quitan el mantel y se quedan todos así. ¿Pero y cómo te la voy a quitar? ¿Cómo te la voy a quitar? Y uno dice,
Está pillada. Sí, ¿son amor, cuántas libras? ¿Me puedes dar la, ¿cuántas libras encima de mi almohada? ¿Cómo yo pienso? ¿Cuántas libras encima? Pues, ¿cómo la voy a dar? Se me salen las uñas. Para acomodarla. Espérate. No, le hace así. Está al lado tuyo. Que se ponga más esponjosa. Al lado tuyo, sí. Pero claro. Así es que me gusta. No, así, coge las tres. Pam, 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 pam. Y hace, ahora sí. Chelera, no, ahí, pero no es como él dicho, dice. No, pero déjame defenderme en pero esta parte. Estamos hablando de mí. Te como yo quiera. Entonces, cuando se va a sentar en la cama la princesa, ella no se siente. Es como si. ¿Tú has visto la película Ace Ventura? Cuando hace. Así tirado para atrás. Es que no lo puedo hacer aquí porque. Chelera se tira en la cama. Entonces, es como que, mano, gracias a Dios que la cama no es de agua. Porque se me botaba. Es un lío. Yo no hago eso. Yo voy a aceptar la de las almohadas porque es lo único que voy a aceptar. Porque también lo que pasa es que la cama. Pero silencio. Nadie escucha el baño, el agua. Sí, no se escucha ya, nada. Ya, lo que puedo decir es el lavamanos. Ajá. Lo único. La crema. La crema no. No se escucha el. La economía. Bueno, pero sé que el clac, 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 clac. Porque eso suena así como. Ajá. Y diadre, y ese ruido, tampoco es que estoy al lado de él. ¿Y tú dejas la puerta abierta cuando te vas a bañar? No, porque le da un ataque, como yo me baño con agua caliente. La almohada, y después tú te tiras. No, yo no me tiro, lo que pasa es que la cama, cuando en la mudanza se rompió la cama. En vez de estar comprando espejos. El bendito perro. Él compraba en el cuarto de nosotros. Ah. Entonces, Max. Vamos, tú. No. A dormir. Tú lo acostumbraste. Está bien, pero. Fuiste tú. Sí, pero lo que está diciendo es que tú, él está tratando de dormir, tú estás peleando con Max para que Max. Porque Max quiere que yo lo coja, entonces lo mando a dormir, vete a dormir. Mira, no, mamá te dice. Y acá, ¡ay! Matan al pejo. So, tu solución hacia ese problema es irte a otro cuarto del mundo. Pero mira, déjenme explicar lo de las almohadas, déjenme defenderme. Las almohadas es que, primero, la cama, cuando la fueron a subir al segundo piso, rompieron la parte de abajo, el box spring, es que se dice. Sí. Pues cada vez que tú te sientas en la cama, hace como que ¡ta! Como si se fuese a caer. La o sea, no soy yo. Los vecinos deben decir: ¡esta gente! Entonces, yo diría: imposible. Sí, porque es bien cortita. Clan, clan. Usted vio el que rápido. Misión imposible. Entonces, tú dirías: pues compramos uno nuevo. Pero es que se rompió subiéndolo. Porque es que las escaleras y eso era muy grande para ponerlo. Fue un revolú. Bueno. So, comprar otro. Tampoco es una opción, porque se va a romper igual. Pues entonces la almohada es... Sí, comprando algo que se rompa. Alegre. No, pasa, ahí se lo doy. Lo que pasa es que las escaleras del apartamento, el espacio que hay para subir, se supone que no se pueda subir un box spring. Son bien incómodas para subir y no tienes que doblarlo. Y se dobló para... un box spring especial para poder ponerlo arriba en las camas. Pero yo no quería hacerlo. Pero hay solución. Y yo dije... como que no sube. Eso sube. Esto va a subir. Y le digo al suegro, hágalo por ahí. Yo por acá. ¡Clac! ¡Ándate! Mira, ya subió. Pero subió. Subió. Ahora, pequeño detalle. Pero es que ahora cuando uno se cuenta en la cama, hace ¡clac! Pues ven, ahí lo dijo él. Pero la almohada. No soy yo. La almohada es... Porque desde que a mí me hicieron el procedimiento en el brazo, pues si yo duermo de lado casi boca abajo, pues ya yo no puedo dormir así. Porque le hago presión al brazo, pues yo no puedo dormir. O sea, es como que pues si yo no duermo de lado, no puedo dormir. Pues estoy... Porque tú duermes de lado, de un lado, que es de es este. Leila duerme de qué sabe. Pero yo voy Leila cambiando, parece, yo cambio, sí, yo cambio Leila de hombro. Parece, ¿no?, que le da un ciclo normal de la lavadora, ¿sabes? Esa es Leila durmiendo. No, yo duermo de este lado un rato, de momento me levanto en la noche, me cambio para el otro lado. De decir, un ciclo regular de una lavadora. Y cada movimiento pues suena a la cama. Por eso digo que el vecino de Leila, ¿qué defensa tú acabas de hacer? Pues he tratado de dormir boca arriba y no puedo. Entonces trato de doblarme lo más que... Y hasta que no me pongo cómoda con todas las almohadas que tengo. Que eso nunca pasa. De ponerse cómoda nunca pasa. pero dale, qué bueno que lo digas. Entonces me pongo una almohada aquí, trato de ponerme lo más de lado sin hacerle presión al hombro. Y pues ahí meterlo en lo que encuentro nuevamente, el cómo puedo dormir.
sin hacerle presión al hombro. Y entonces la solución, ¿tú dices qué? Yo conseguí una solución. Conseguí un artículo que me lo pasó Alejandra Coto. Creo que fue quien me lo pasó. Alejandra es una fiel, es que no sé, oyente, pero se debería decir televidente. Para alguien que nos ve. No es televidente, no es más para... Seguidora. Seguidora. Exacto. Pero alguien que ve el podcast visualmente, ¿cómo se le diría? Seguidor. Una fiel seguidora y amiga, Alejandra Coto. By the way, tiene un podcast bien chévere, siempre le damos plug, se llama Un Café con Papi, chequenlo en Spotify y demás, que está súper nice. Y ella me envió eso, como que esta noticia de este hombre que quería dormir fuera, era algo así, o creo que fue, ella fue la que envió la nota, no sé si fue ella, anyway, de dormir en otro cuarto. Yo dije, eso es lo que tengo que hacer yo. Dormir en otro cuarto. Ningún. Claro. Pero hay otro cuarto ahí. ¿En dónde va a dormir? ¿En la mesa del podcast? Exacto. En la oficina. O arriba, en donde Leira quiere los muebles, que no, nunca. En la terraza. Claro, en la terraza. O en la oficina. ¿Usted duerme con esposita? No, es que te digo. Tú sabes que una vez me lo hizo en un hotel que tenía dos camas y me dijo, no, yo me voy a dormir en esa cama y tú duermes en esta. Así me hizo. ¿Cómo le hizo? Así. Como se lo cobraron, él dijo, no. Si nos cobraron los dos camas, las vamos a usar. Yo me quedé en un hotel, nos hemos quedado en hoteles de dos camas, ella y yo, y dormimos un día en una y el otro en otra, pero las dos las vamos a ensuciar. No, yo pagué por las dos. Pero ese día en específico me dijo, yo quiero dormir solo. Sí. ¿Y tú lo dejaste dormir solo? Sí, con trompa, pero es que duerme solo. Sí, no, porque uno duerme más cómodo. Papá, es que, mira, tener la lavadora está en el lado. Chacho, si eso... Entonces, a otra cosa. Leira durmiendo, pues te digo, ella está en el ciclo normal de lavar ropa. Y te dice, sí, que poquito a poco te va quitando sábana. Entonces, de momento... Sí, cada movimiento. La sábana está aquí, ahí, si la levanta aquí, y hop, sigue acá. Hop, y yo, ¡fua! Y le quito de esto, y voy a traer. Y sigue para acá. Y yo, eso es toda la noche. Y yo le digo el otro día, estoy teniendo problemas porque en el trabajo siento que no es mi deber. Que llego cansado. Y no es que él use el teléfono hasta la 1 de la mañana. No, es que Leira, cuando él quiere descansar, no lo deja dormir. Estaba haciendo show. Y le digo, yo creo que, no sé si es que voy a tener que agregar algo, pero que tengo que descansar un poquito más y qué sé yo. Y entonces ahí viene la idea de que, ¿por qué yo no duermo en un cuarto separado? Yo creo que es algo... Ya mismo dice, mejor me quedo en un hotel. Exacto. Pero es por esto, Leira. Yo me quedo en Corozal. O te mando para Corozal. Que yo vivo más cerca de Cacumbe. Antes de preguntarle a ustedes, quiero saber, a los que estén viendo esta época en este momento, ¿ustedes ven eso feo? Que un esposo quiera dormir en un cuarto separado. ¿O una cama separada? ¡Qué feo! Un cuarto. Feo. Feo. Ahí ay, está. No. Porque yo lo estoy diciendo como... No es, ¿sabes? Es que usted ella lo la ofendió a ella. No, mira, ese último. Ese uno, no, es que dijo face. Del corazón. Soy Team Leira, yo mira aquí. Ahí está. Yeah. Pero ustedes lo ven mal. Porque yo no estoy diciendo. Pero o sea, yo no me quejo porque tú roncas y hablas por la noche. Y deja la cama, ¿eh? Exacto. Bueno, pero esa es la historia que ella contaba. ¿Qué tú crees, Misael, de eso que está diciendo? Es que hay matrimonios que yo he escuchado que lo hacen y que les que va bien ahí. Y que funciona. Lo que pasa es, yo soy de los que, por ejemplo, si tengo mi pareja, pues, contra, yo quiero dormir con mi pareja. Como que siento un tipo de rechazo, aunque no es un rechazo, pero se sentiría mal como que mi pareja está en otro cuarto y yo estoy como que no. Porque feo. Terminaría ya. No es como terminaría. Que no ni nada. Sí, es para yo descansar. Pero no todos los días. Por ejemplo, si ese día se habló de que, pues Leira va a estar haciendo unas cosas por la noche y ahí, ¿sabes? Tienes que madrugar y es como que, mira, pues ese día en específico vas a dormir en ese cuarto. Pues yo no considero que puede ser un happy medium, pero no es que todos los días vas a dormir solo, porque entonces... Pero es que es capaz que está en ese cuarto durmiendo y va a escuchar que yo barrí o que hice algo, que el perro... No. ¿Viste como ya está? Ya dice, voy a barrer, voy a... No, que cualquier cosa que pase... Frente a la puerta. Entonces uno choca la escoba en la puerta y clancho. Empieza como mami, empieza a pitar por toda la casa y uno, Tú sabes que sí, me pasó con Girelli, que yo tuve que entrar, ella estaba durmiendo, llegó súper cansada del trabajo, explotada. Ya tú ves, por eso es que no te apoyó tu familia en la cosa de Halloween. Pues entonces, no los dejas dormir. Fui al cuarto a buscar unos esmaltes que ella tenía míos, y cuando
salí, no me di cuenta que Max había entrado conmigo. Okay. Entonces, me fui y estoy abajo y toda la cosa. Y Yireli se levantó porque Yireli dice que Max estaba gritando porque sí que quería irse detrás de mí y yo no me di cuenta. Y ella se levantó por los gritos de Max y que Max estaba llorando bien duro. Sí, pero tú no dejas dormir a nadie. Entonces, cuando el perro se pone así medio chabón por la noche, ahí no me molesta porque es un perro. Mm. Y yo rápido... ¡Qué bustero! Sí, pero no me incomoda. Le hace Max. Ah, bueno, no, pero claro, lo tengo que arrepender. Pero eso, yo me levanto y te meto un chinazo. Pero no le molesta. Pero no le molesta. Sí, pero es honesto que todos los días. No estoy diciendo que le da chinazo a los perros aquí, que tú sabes que te. No te calientes, chica. No te calientes. Después te hacemos. No, después te hacemos un cuento. Sí, sí, no te calientes. Él lo trata bien. Max es feliz en esa casa. No, tú sabes que últimamente tiene unos amores con Alex. Que no, yo no lo entiendo. De la última vez que hicimos podcast en la casa, estaba con Max. Sí, mira, Alex siempre que se sienta en la silla, Max está esperándolo para lamberle la mano. A la que él se sienta ahí, Max le lambe la mano. ¡Ah, no me lambas! Hay cosa que a mí no me gusta que un perro me lamba. Y esa es la forma de ellos. Esa es su forma de darte cariño. No, porque me dé cariño otra forma, pero no. Ninguna más. No te puedo hablar, no te lo puedes decir. Con Alex, él le tiene un respeto brutal. Y lo trata como que no se le tire, no le brinca encima como me brinca a mí. Si está cayendo un diluvio, está tronando, él está durmiendo al lado de Alex. Cuando yo estoy sola con él, es ladrando y hace todo un alboroto. Pero yo llamé a Leira del trabajo, le decía, y yo, Leira, no te escucho. Mándalo a callar. Pero Leira es, dame un segundo. Ya, ahora, baja la voz, Max. Sí. Estoy hablando con papá. Sí. Como si el perro te entendiera. Sí. Y mira, meter un sopa, es un plamoco para que el perro... No, eso es. No. Entonces, voy a seguir hablando. El perro con él no se le tira encima. A mí, cuando Yirelis le abrió la puerta y él salió corriendo después de haber llorado un montón, yo estaba en el mueble tomando agua con una botella de agua y Max llegó y me ha brincado encima y me tiró toda la botella de agua encima. Y él ahí viéndome la cara y yo, pero ¿qué pasó? ¿Cuál es la emoción? Y había sido eso. Pero eso no se lo hace, no se atreve a hacérselo a Alex. Me recibe también, a mí Max me recibe también. Y sí, tirarme la cara y todo, yo no. Yo de. Chacho, no hay cosa que. Entonces, ¿dónde estaba esa lengua hace 2 minutos atrás? Pero entonces no entiendo como que el amor que últimamente tiene con Alex. Está como que viene y se le trepa en la falda. Él siente un instinto animal. De entonces como que se siente más adulto. Pero se identifica contigo. Creo que es eso. Sí, tú sabes que puede ser. De momento, pero yo no sé, que la gente comenta, que la gente comenten y digan si yo estoy más o menos en una línea gris, porque puedo entender, pero es verdad, lo que pasa es que este también se pone a bregar en el celular y a mirar. No, pero los días que yo quiero descansar de verdad. Que son bien poquitos, entonces pero la culpa es mía. Si son bien poquitos, esos días pueden llegar a un happy medium, que tú vas y duermes en el sofá, porque en tu casa. Cometí un error una vez, porque yo quería llevar el mensaje y le dije, me voy a tomar unas PM. Y yo dije, ahora, ¿sabes? Para que ella entienda de que es que yo quiero dormir. Y yo, no me las tome. Ella hacía, este está en el error. Chacho, llegó como si fuera a 3 de la tarde. Ay, Dios mío. Tiene que estar en coma con esas PM. Ahí está, es verdad. ¿Para qué mentiste? Mala tuya. Exacto. Mala tuya si no te las tomaste. Escuchando voice de WhatsApp. ¡Ah, que lo estamos aquí! ¡Se oye. Mira, es que me da gracia a Leira, porque Leira dice, yo tengo los audífonos. ¡Se escucha! O sea, tiene los audífonos al lado tuyo. Es de noche. Tengo audífonos y le bajo el volumen. Te voy a explicar. El volumen el brillo. El brillo, yo se lo bajo noche, para que no lo moleste. Por más brillo que tú le quites al teléfono, se ve. Es más, me tengo que olvidar. Hay una bombilla en el receptáculo del cuarto, es de esos de Wi-Fi inteligente. Ajá. Y tiene una bombita azul. Ella le puso un tape negro a la bombita azul que se pone... Yo sí, a mí no me gustaba que entrara. Ay, porque me daba en la cara. Te molestaba. Así me gusta. De 1 al 10, ¿cuándo te molestaba eso? Un montón. Y entonces, era una luz chiquitita. ¿Y tú sabes qué pasa? Esto prendió. Por más Para el lado tuyo. No, no es lo mismo. Mira... me ha pasado que cuando está la luna llena, yo no sé cómo un rayo se mete por un ladito de la cortina. Sí. Y aquí. Y era como que toda la... Yo hasta tiré una foto. En mi almohada se ve así.
Este porque tú has ido en no poder dormir. Pero si tú ves lo que estoy diciendo, la bombilla me da en la cara y la luz esa de la luna me da también en la cara. Pero el teléfono la luna, no. Ya, imagina que papá yo te castigara de alguna forma, ¿sabes? La luna es una señal. Eso es una señal. De que vamos a dormir. Exacto. Pero es que no puedo dormir con esa luz ahí en los ojos. Lira, pero porque, ¿por qué tú no te acostas temprano? Porque. Sí, oye, hice una buena pregunta. Porque yo hago mi horario, yo trabajo desde mi casa, entonces mi horario no comienza como el tuyo. Yo sí me levanto. Yo me levanto a las 6 de la mañana a prepararle desayunito al nene. Pero tú madrugas también. Pero me vuelvo a acostar a dormir. Ah, ok. Y pongo una alarma, tengo una alarma para las 9 de la mañana. Me levanto a las 9 de la mañana. Pero tú puedes, realmente tú te acuestas rápido. Tú logras, porque a mí, si yo me levanto a hacer cosas temprano. No, yo me puedo dormir nuevamente. Yo no soy un morning person, o sea, yo estoy todo el día con sueño. Últimamente me estoy tomando bebidas energizantes o algo así. Sí, para... no, que ustedes ahora nos salvamos. Este que yo le llevo diciendo, tratando y como que, dale, bájale, pero ya, ¿para qué? Sí, no, una cosa bárbara. Sigo pensando en que no está tan mala la idea de dormir en otro cuarto. No. Hagan la pruebita. Y ese día tú puedes ver Netflix, tú puedes hacer todo. Que se embojache, música. Pones a Max en la cama a dormir contigo. Porque ajá. Max no se va a mear. Exacto. Él no quiere trepar a Max porque Max se puede mear, pero si él sabe. Ya ese papel lo tengo yo. Ya eso está. Ese papel lo tengo yo. Esa humedad ya está en ese mate. Sí, tiene una mancha. Es mía. Ok, vamos a cambiar de tema. Por favor. Anyway, yo creo que no deberías cambiarte. Yo pudiera tratar entonces de coger y acostarme a la misma hora y levantarme a la misma hora. Puedo intentarlo. Ok, yo quiero saber la gente en los comentarios, por favor, usted deje. Si usted entiende que nosotros debemos... ¿cómo usted lo ve? Si usted lo ve como que está cool que... ¿Que Alex es un exagerado? Que alguien quiera dormir en un cuarto separado. O usted lo ve como que, mira, no, esto no tiene... No, si usted se casó, tiene que estar ahí. Porque vamos, se respeta la forma de pensar. Yo sigo pensando digo, igual. ¿Verdad? Porque cuando yo vivía en Tampa, se acostaba a las 4 de la mañana con el teléfono y en conference ahí, videoconference con Chicle, con Baribari. Yo te dije algo, yo me acostaba a dormir al lado tuyo. Sí, pero yo sí te dije algo. Luz prendida y todo. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Y una vez yo me quedé allá y Ale no me dejaba dormir. pero a él se fue el otro día, duró una noche. Yo me fui porque mi primo estaba detrás de mí. No, eso fue creí que estaba como que, ¡acho, mira, vente a quedarte conmigo! ¡Te gustaron! Pero sí. Miren, leí una noticia de que Tesla tiene un robot ahora que te va a ayudar con las cosas de la casa. Yo tengo una sola queja porque estaba leyendo que te ayuda a fregar, a barrer, a mapear, pero no decía botar basura. ¿Para qué yo lo quiero? ¿Sí? En tu caso, eso es lo más importante. Exacto, es lo más importante porque esto lo bota a la basura. Entonces, qué porquería. Es 35 mil, ¿verdad? ¿Qué está? Está entre los 20 a 30 mil dólares. Baratito. ¿Y qué hace el robot? Pues te ayuda con las tareas de la casa. Juega piedra, papel y tijera. Juega piedra, papel y tijera. Es la partida más cara de la vida. Frega, barre, mapea. Okay. Cosa que tú no haces, que esto está cool. ¿Qué? Discúlpame. Se puede dormir. Discúlpame, ¿quién lavó el baño meado? ¿Quién lavó el baño meado? Cuando se acuesta a dormir, ¿no hace ruido? ¿Quieres hacer otra pregunta? A ver si. Bueno, la lucecita. A ver si también. Bueno, a ver si me hicimos imposible, tú sabes. Vamos. Se quedó mordido. Sí, estaba bien mordido. 20 años y todavía sigue mordido. Pero por eso. Eso es bien loco. Que ya, como quien dice, estamos... Mira, la realidad del caso es que ese robot... Porque ellos hicieron una presentación y están controlados remotamente. Habían gente controlando los robots y hablando por ellos. Okay. Ellos no lo dijeron, pero eso era lo que estaba pasando. Eran como personas controlándolos y hablando por ellos. No era el robot per se actuando solo. Pero ya estamos en una inteligencia artificial donde la gente pone voces de diferentes artistas y todo, y tú puedes tener una conversación
con la inteligencia artificial. Hay una aplicación de eso que tú le puedes poner la voz de cualquiera. Y yo lo hice con Anuel y le envié mensaje a mi hermano. Y a mi mamá le envió uno con Chayanne. Que decía, ¿tú sabes que eso? Hola, Lourdes. Y mami emocionó. Eso es lo triste. Que ¿sabes? Porque estamos a un nivel que realmente engaña. ¿Sabes? Funciona. So, tú estás mezclando la inteligencia artificial con tener un robot que se mueve solo en tu casa. Es súper sí. Creepy. A mí me da mucho miedo. Está cool verlo en una película, verlo en una serie, pero cuando se vuelve realidad, es como que... Mira, Adriana cogía clases de trenza y ella ponía la minga esa en cada esquina y yo me asustaba. Entonces, como que imagínate... El tener un robot moviéndose. La minga de esa de Adriana, una vez a mí me dio un clase susto porque vivíamos en Tampa. Yo hice un live de eso. Y la puso, ella la enganchó porque ella, obviamente, como ella peinaba la minga y todo eso, la puso en el filo de la mesa del comedor. Y yo bajé solo para... Chico, cuando yo prendo la luz, lo que yo veo es una persona. Ajá. No, chacho, así puso. Yo no cabía. Mira. Más, me tiraba un peo, pitaba. Es que eso, tú te imaginas, uno saliendo de noche, uno va para el baño o algo así, y se encuentra el robot ese. ¿Algo? Exacto. ¿Te ayudo en algo? Hey, ay, Dios mío, ayúdame a llamar 911 que me están... Mira, puede ser un profesor, cuidar de tus hijos, pasear el perro, cortar el césped, hacer la compra, ser tu amigo, servirte bebidas, lo que se te ocurra. Lo que se te ocurra, eso... No sé. ¿Conociendo a Misael? No, conociendo de nada, estúpido. Pero fíjate, en cuestión... La próxima llegó el amor a mi vida. Mira, lo que digo, peluca, mira, la peluca rubia que me compré para Halloween. ¿Tú saliste a dónde vas? Sí, exacto. ¿Con quién hablas? Yo, creo que es momento de que regreses. ¿Verdad? La alarma que Alex se ponga le diga, a dormir. Venga. Mira, cuando se le preguntó dónde vivía, nombró la ubicación, la fábrica, y añadió, aquí es donde nos entrenan y nos construyen. Son gente maravillosa. Entonces le preguntaron, ¿qué es lo más difícil de ser un robot? Y él dijo, espérate, hizo una pausa y respondió, tratar de aprender a ser tan humano como ustedes. Eso es algo por lo que me esfuerzo cada día más y espero que nos ayuden a llegar a hacerlo. Sí, pero ahí es que donde le quiero dañar la magia. Es como que volvemos en esa... eran gente hablando por los robots. No era la inteligencia artificial. ¿Tú estabas allí? Yo vi los videos y después hay otro video donde salen los robots, están como que en un almacén, uh-huh, y salen la gente con unos controles y lo como que las gafas de... Pero si no es como lo están vendiendo, porque no están vendiendo de que tú lo vas a controlar, no, sino que ellos te van a hacer las tareas del hogar, hacer, menos la basura. Ellos tampoco están diciendo que ellos van a hacer realmente... Es como un... Es un demo lo que ellos están mostrando de lo que ellos quieren enseñar. Es como, uh-huh, hay muchas compañías de carro que te enseñan un modelo de carro que es como que el piloto de lo que ellos quieren hacer, pero muchas veces no terminan sacando ni el carro porque cogen ideas de lo que pusieron así y lo implementan en otros carros. So, probablemente eso es lo que pase con ese robot. ¿Tú te imaginas que Alex le diga al robot que Leira lo deje dormir? ¿Qué me haría el robot a mí? La de ponerle a dormir a la gente con un pañito blanco así, mira, de noche. Uy. Me levanto por la mañana y le hago. No, yo no lo tendría. Sería. Díganos ustedes qué opinan sobre si les parece, olvidándose del costo del robot. Si lo pudieran comprar. Un prestamito. Hipoteca la casa. Sí. Si usted cree que algo así le sería útil en su vida o le daría miedo medio creepy, fuera lo que es el tema de comprarlo. O que dirían, ¿sabes qué? Yo no quiero fregar más, olvídate, aunque me dé miedo que fregue limpie aquí. Pero como el robot tiene inteligencia artificial, sabe que él puede, como quien dice, espérate, me están explotando. Y ve una huelga el robot. ¿Te imaginas? Es una huelga. Pero ahora sí, vamos con una de las sesiones que más a nosotros nos gusta y es porque es nueva. Sí. Es nueva y es la sección de Misael.
No sé todavía qué nombre. Por favor, comenten. ¿Qué nombre le debemos poner? No le dejes ese papel a la gente. No, tú sabes lo que yo, tú sabes lo que la gente es. La gente es charlatanes. Creativa. Unos charlatanes lo que nos ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué nombre debemos poner a la sesión de películas de Misael? Que Misael nos va a recomendar. Dependiendo, no sé si tiene una recomendación, pero cuenta. Hoy no tengo una recomendación per se, pero tengo un tema interesante que es sobre el cine puertorriqueño. Ajá. Irónicamente, Gallo de Producer es una persona que a veces yo difiero en sus opiniones. Ajá. Pero tuvo una opinión interesante, la cual es verdad. El cine en Puerto Rico, en cuestión de promocional, están perdiendo el tiempo. Y él estaba diciendo que porque las películas nuevas puertorriqueñas no se promocionan o no dan entrevistas a gente local, o sea, en los podcasts, en medios que realmente ahora mismo están... Porque sí, la gente ve televisión. Pero la gente que consume, los que consumen, bien poco ven televisión. Exactamente. Porque, vamos, el demográfico es diferente en la televisión. ¿Tú quieres que los viejitos vayan al cine? Ve a la televisión. Ve a la televisión. Y no es tirándole a la televisión ni nada, porque son medios diferentes. Sí, sí. Pero ahora mismo la juventud, donde se mueve, es en los medios digitales. So, Gallo de Bruce estaba diciendo eso y es un punto bien importante. Ahora mismo, ¿cuántas películas puertorriqueñas ustedes saben que salieron? Hay unas cuantas, sé que hay unas cuantas en el cine, pero no porque me hayan salido en promo, sino porque entré hace poco a Caribbean Cinema y vi que estaba en cartelera. Ok, yo te lo digo, porque yo trabajo en muchas porque de ellas. Porque nos has dicho, estaba trabajando en esta. Exactamente. Uh-huh. So, una de las cosas que nosotros estamos pegando en Puerto Rico, que queremos que la industria crezca, pero como que a la hora de vender las películas no saben qué hacer. Tienen un poco. Yo creo que esa industria. Ahí ya de todo, estoy opinando en este. No lo puedo creer. Y que no sea vulgar y que no sea un aplauso para Ale. Serio y no vulgar. Gracias porque no. Sí, que no me dañes el segmento. Como la otra vez que me dañaste el segmento. Sí, gracias. Eso. Charlatán. Yo digo que a veces las películas puertorriqueñas pecan de quererse. No, va a parecer como una crítica fea, pero no. Mm. Pero como que somos mejor que Hollywood. Y no quiere, como mismo, porque aquí no viene Tom Cruise a darle entrevista a nadie, pues nosotros tampoco lo vamos a hacer. Lo que pasa es que Tom Cruise vende solo y tú necesitas vender. Uh-huh. Y eso lo hemos hablado, como que hay veces que se quieren quieren evacuar más arriba del... No, pero y esas a veces que me choca, porque tú dices, contramano, si le bajaras un chispito, pudieras tener mejor outcome y tu contenido se puede ver se puede ver mucho más. No, y que el problema es que la realidad... El cine puertorriqueño solo se ve, valga la redundancia, en Puerto Rico. Uh-huh. O sea, no, hay otros países. Los dominriqueños, ¿qué hicieron? Esa gente fue a todos lados a hacer promo. Hicieron promo y la película fue un éxito. Sí, y obviamente los dominriqueños, una de las cosas que trajo es que se unieron a nuestro a los dominicanos que ya tenemos. Compatriotas. ¿Tú sabes lo que quiso? Fue la palabra. Ay, señor, pero. Somos hermanos. Hermano. Juan Dalmau. Mira, Juan Dalmau, ahora mismo usted. Fue lo primero que salió. Mira, terminé cagando el cemento yo mismo. Anyway. Nuestros hermanos. Los dominicanos que ya... Nuestros vecinos. Está bien, pero quiero decirlo así. Ajá. Oye, pero... A los compatriotas. Anyway, pero eran personas que ya los dominicanos tenían ya su público y realmente el cine en Santo Domingo es mucho más... Sí, pero cuando digo que fue éxito en Puerto Rico. No, yo sé que eso es... Pero estoy diciendo lo que ayudó... Le dieron que importancia. Tenemos que ser realistas. Uh-huh. O sea, si hubiese sido el Molusco... si hubiese sido más que los puertorriqueños, no hubiese tenido el mismo... No te metas con el hermano. Sí, sí, es verdad. Con compatriota. Compatriota, ese compatriota. Sí. Si hubiesen sido los locales, lamentablemente, porque el Molusco no tenía el mismo empuje que tiene. No, es la realidad. Vamos a ser realistas. El Molusco no tenía el mismo empuje que tiene. Cállate la boca. No tiene el mismo empuje que tenía, que tiene ahora. O sea, la gente probablemente sí quiera verlo más a cuando él empezó. Sí, sobre el que trajeran esos actores ayudó mucho. Uh-huh. Pero sí, después no fue algo que se le sacó provecho. Y ahora mismo... Que
se dio una oportunidad bien chévere con unos fondos que vinieron. Hay un montón de películas que se pudieron hacer, uh-huh, que van a estar saliendo. Los Mecánicos 2 salió, que fue un buen número de personas que fue a verlo. Por ahí viene otra película que se llama Los Bravos, que yo trabajé. Está esa que, ajá, Superestrella de la Lucha Libre también. Ah, viene otra nueva también que es Enredo de Reyes, uh-huh, que es de Julio Román también, que es el que hizo los Mecánicos 2. Uh-huh. Hay un par de películas, pero que realmente no se dan a conocer porque no buscan los medios que realmente importan en ciertos públicos. Uh-huh. So, eso es algo que, irónicamente, de la persona que menos me imaginé que iba a venir esa opinión, no de ti, hablo de Gallo de Producer. Y es algo que es súper importante y que ¿sabes? Ah, mira. Pues ya, ese es mi boom, para callarme la boca. Cállate, mis amigos. Exacto. So, nada, comparto ese sentimiento. Más adelante, a lo que vamos acoplándonos a este segmento, para que Ale no te manda a callar con exacto. No, pues voy a ir hablando más cosas de mi trabajo, inclusive de lo que yo hago y todo eso. Pero voy a cortar hasta aquí. Yo no creo que. Para tener la alarma. No sabemos de dónde sale el pito, pero. No sale nada de ningún lado. El hecho es el siguiente. Si usted quiere hacer un podcast como este, oye, venga a Engage Studios. Ok, aquí de verdad que los van a tratar súper cool y es un lugar súper nice. Pueden hacer su podcast, aquí unos espacios brutales. A donde estamos ahora mismo es un espacio bastante abierto y puede hacer un podcast súper chévere. También tienen otro espacio de podcast que tiene insulación. Y también tienen otro espacio que es el de la fotografía. Lo pueden hacer también ahí, o el podcast o lo que sea que puedan hacer. De verdad que los invitamos a que vengan a Engage Studio. Están en la Winston Churchill. Pueden pasar por aquí y saquen sus. Pero eso que pasó no es del estudio. Creo que es uno de los de nosotros. Es algo aparte. Hay una nube por ahí que está. Sí, eso no tiene que ver con el estudio. Es que no estamos ahora mismo en lo que es el recibidor. Del estudio, que esté obviamente donde llegan los invitados se sientan antes de que pasen a lo que es el estudio pequeño, pero no tiene que ver nada de eso. Lo que estaba diciendo era porque, ¿sabes? El estudio está súper chévere y súper cómodo. Así que pasen, saquen su cita y emprendan en este mundo podcastístico de hacer este contenido así. Está súper, súper cool. Este podcast lo vamos a hacer más cortito porque estamos como que deprisa. En esto ya tenemos que hacer unos inventos y tenemos que salir deprisa. Así que por eso voy a cortarlo ahora. Pero, gente, gracias por unirse a este podcast. Gracias, Tita, por producir este contenido. Le queda atacando de show. Leira la pueden conseguir como Leira Alba en todas las redes sociales. A Misael como Misael Millán 88 en Instagram. Y a mí como Alex Díaz Adén en todas las redes sociales. A Tita, algún día le decimos cómo puede seguirla. Una mujer es misteriosa. Nos vemos el martes que viene, si Dios me lo permite, en este podcast que se llama La Terapia. Ellos son Alex Díaz, Leira Alba y Misael Millán en La Terapia, el podcast.